Hola, hoy os traigo mis lecturas de octubre. Pues bien, como veo, todo el mundo está enseñando su plan de lectura para lo que es el mes de octubre, que es un mes muy importante en lo que es los lectores y BookTube y esto, porque hay varias iniciativas en este mes que tienen que ver con la promoción de leer autoras, como leo autoras OCT, dado que cuando tú vas a una librería o cualquier cosa suele haber más libros publicados por hombres que por mujeres, pues unas blogueras empezaron a promover un mes en el que solamente se leen autoras mujeres. Y entonces ese mes elegido es octubre. Y también en este mes es el Victober, que lo que promueve es leer literatura victoriana. Y bueno, también octubre es el mes en el que empieza el otoño y empieza Halloween. Bueno, empieza y llega Halloween, que todo el mundo ya le apetece leer cosas más siniestras, más oscurillas, más de la época halloweenesca. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas, señores y señores, en este mes de octubre. Y entonces la gente hace como un tibiar, como eso, ¿no? La planificación de sus lecturas de lo que es el mes de agosto. Creo que me pasa a mí la lengua. De lo que es el mes de octubre. Y entonces, como todo el mundo está en eso, pues yo también me voy a unir. ¿Por qué? Porque este mes también planeo hacer vlogs. Entonces digo, bueno, hago este vídeo como diciendo, yo quiero leer todas estas cosas. Y luego en los vlogs se verá lo que leo y lo que no leo, ¿no? Pues bueno, salvo por un libro, todos los demás son escritos por mujeres. Es que no puedo descartar este libro porque, como ya sabéis, por la gente que me sigue aquí en el canal o lo que sea, sabéis que yo estoy organizando y llevo para adelante lo que es la lectura conjunta de Geralt de Rivia, de lo que es la saga de The Witcher, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa saga está escrita por un hombre. Y bueno, empezamos en agosto, que leímos el primero, septiembre hemos leído el segundo, ahora en octubre toca el tercero. No lo vamos a pausar ni nada porque nuestra cosa es llegar a diciembre con el mayor número de libros y páginas leídas para estar al día para lo que es cuando empiece la serie, ¿no? Entonces nos vamos para en octubre. Entonces ese libro, que este mes el que toca es La sangre de los elfos, que lo empezamos este jueves. Este jueves... ¿Hoy qué? ¿Hoy es jueves? Pues ve que estoy mal, ¿eh? Hoy es jueves. Pues hoy, jueves 4, empieza la lectura conjunta de La sangre de los elfos. Yo estoy más perdida que el barco de arroz. Pues sí, hoy tengo que empezar a leer La sangre de los elfos y no puedo dejarlo para otro mes, sino que tenemos que seguir leyendo y vamos a seguir leyendo. Entonces, salvo por este libro, todos los demás serán de autoras mujeres. ¿Por qué? Porque quiero también colaborar en lo que es Leo Autoras OCT. Entonces las demás van a ser mujeres, pero esta pues irremediablemente va a ser que no. Y bueno, las lecturas que tengo planeado hacer en este mes de octubre, aparte de La saga de Rivia, es Persuasión de Jane Austen. Este libro es de mi madre, lo he secuestrado de su estantería. El club de lectura de La pecera de Raquel, lo dejaré en el enlace, al canal de Raquel. Ella este mes ha organizado también lo que es el Victober, lo que es la autora OG. Total, y lo has querido llevar también a lo que es el club de lectura, ¿no? Y para ello ha propuesto lectura, 3 o 4 lecturas, no recuerdo exactamente el número, de Jane Austen y también otras lecturas para el Victober y eso, ¿no? Porque Jane Austen no pertenece al Victober, es anterior. Y de las que ella menciona, yo no he leído Persuasión, entonces digo, bueno, ahora es mi momento, ¿no? Yo he leído Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, La abadía de Nocergue, o como se pronuncie, pero este no lo había leído y lo tenía mi madre en su estantería y digo yo, ahora es mi oportunidad de leérmelo. Entonces, todavía no empieza, creo que empieza para la segunda semana de octubre o la tercera, no tengo claro cuándo, pero un poquito más para adelante empieza esta lectura conjunta y voy a leerla conjuntamente, señoras y señores. Otra lectura que tengo prevista leer este mes de octubre y que llevo postergándolo años y años y años y años es Frankenstein de Mary Shelley. Y bueno, este libro me lo compré hace muchísimo tiempo, me lo compré a la vez que el que tengo de Drácula de Bram Stoker. Miro para arriba porque está ahí arriba. Y bueno, no lo he estado echando para atrás. Drácula me lo leí del tirón porque es que me encantan los vampiros. Y yo compré este porque es un clásico y porque me gusta mucho el mito ese de Prometeo, el nuevo Prometeo, etc. Total, que yo me lo compré y además Frankenstein es una figura ya que es historia del terror y de todas las cosas, ¿no?
es historia. Yo quería tener Frankenstein y me compré esta edición que me gusta mucho porque se ve así todo lo que son los utensilios de quirófano, ¿no? Y la tengo así, blandita y suave. Y tenía muchas ganas de leérmela. Entonces, este año, digo, de este año no pasa. ¿Qué me elijo yo para leer Frankenstein? Pues yo creo que octubre es el mes ideal. Este sí pertenece a Victober y encima pega porque es octubre, Halloween y esas cosas. Tengo previsto leerlo ya para lo que es la última semana, ¿no? La última semana de octubre, porque así llegamos al 31, ¿no? Y entonces como que pega mano. Y bueno, estos dos libros son bastante cortitos, ¿no? Se ve así que son pequeñitos, entonces yo no creo que me ocupe todo el mes básicamente leérmelos. Y como los fines de semana yo los dedico a leer la saga de Geralt de Rivia, pues bueno, yo el fin de semana leo Geralt y entre semana pues iré leyendo primero Jane Austen y luego Frankenstein. Pero de esto estamos hablando a partir de la segunda semana. Entonces yo esta semana, ¿qué pasa? ¿Que no leo? No, eso no puede ser, señoras y señores. Entonces, como mencioné en el vídeo anterior, yo tenía muchas ganas, mucho hype, mucho interés en leer una novela romántica, fresquita, ágil. Tenía ganas de leer eso, ¿no? Y no paraba de escuchar por todas partes piso para dos, piso para dos, piso para dos, piso para dos. Total, que al final me he hecho con piso para dos. Os dejo aquí la foto. Y es lo que estoy leyendo esta semana. Piso parado. Que también está escrito por una mujer. Así que me vale, ¿no? Otra lectura que tengo ahí. Por si acaso me pasa esto, ¿no? Que me leo Jane Austen, me leo Mary Shelley. Y me quedo sin nada que leer. Pues digo, bueno, otra cosa, ¿no? Tenía ganas de que fuera ya algo más de terror. Porque yo supongo que será ya a final de mes cuando me vea otra vez sin lectura. Y se trata, Siempre hemos vivido en el castillo. Que es así más oscurete, más para terror, ¿no? Para lecturas de terror. Y que me gusta mucho, la tengo en lo que es la Weasley desde mucho tiempo. Os dejo por aquí la portada. Lo tengo en la Weasley desde hace mucho tiempo y le tengo mucho interés. Y bueno, si me lo leo todo y me quedo sin nada, nada, nada que leer, pues leeré este libro. ¿Qué dijo? ¿Tú también quieres leer? Pues eso, que si llego a final de mes y me veo sin lectura, que lo he ido terminando todo, etcétera, etcétera, pues para Halloween me gustaría leer este libro de Siempre hemos vivido en el castillo, o ya se me ha ido el nombre, no lo sé. ¿Siempre hemos vivido en el castillo? Total, que esas son las lecturas que tengo previstas para el mes de octubre, que tengo mucha ilusión, me gusta mucho, son lecturas que tenía pendientes, o son lecturas de terror que me atrae mucho, o Jane Austen, que es una de mis autoras favoritas de clásico, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía muchas ganas de que llegara octubre, de participar en todas estas iniciativas otoñales y seguir para adelante con Geralt de Rivia porque voy súper motivada de la vida. Eso es todo por este vídeo, espero que os haya gustado, que os entren muchas ganas de participar también en este Octubre es lector y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!